Llegamos a Esquel en un momento único porque en estos días se está dando el Festival Paladar Patagonia, que reúne productores de toda la comarca del Paralelo 42. Así que vamos a entrar, vamos a ver qué hay y además hay clases, está buenísimo. Vamos. La especialidad de nosotros es el jamón crudo. Después también la bondiola es muy buena. ¿Por qué? Porque trabajamos toda carne de cerdo de la zona de Trevelin. Y bueno, la mayoría de las bondiolas son todos lomitos que tienen poca grasa. Bien. Chicos, licuado frijo acá, bicicleteado. No. Ingenio, reciclaje. ¡Qué rico! Nos ha ocurrido a una de las chicas, a ella y a otra chica del grupo, hacer algo con una licuadora. Entonces desarmaron la bicicleta, la fueron armando de a poco y más o menos ubicaron el lugar como para que licúe. La salame, yo necesito una cervecita y estoy en el mejor lugar, ¿o no? En el mejor. Esta es una cerveza que elaboramos acá en Esquel. Sí. Una de las cosas más importantes que tenemos acá en la cordillera es el agua con el que está hecha esta cerveza, que es, bueno, agua de deshielo que viene por las vertientes subterráneas. Tratamos de darle, a través del logo de nuestra marca, el sentido de pertenencia que nosotros queremos transmitirle a nuestros clientes. ¿Sí? Se siente el amargo, pero no es súper amarga. Tiene algo dulzón, fresca, obviamente. Tenemos suerte porque hoy los chefs más reconocidos de la comarca van a hacer una cena en el marco del festival y nos invitan a comer todos los mejores productos de la zona, así que a disfrutar. También en el marco de Paladar Patagonia se hace una comida a beneficio del hospital de Trevelin y de Esquel. Una comida solidaria, pero es espectacular. Cocineros súper reconocidos de la zona y de Buenos Aires se reúnen, obviamente, con los productos locales para hacer esta comida de beneficio que ya tiene un olorcito increíble. Vení que vamos a hablar con Gustavo. ¿Qué estás haciendo? Contanos todo. Corderos. Sí. Empezamos temprano, siempre con esto que nos está caracterizando a este grupo Chúcaro hace más de 3 años, sí, haciendo comidas solidarias en todos estos festivales de Comodoro, Madre del Plato, que ahí empieza todo, y bueno, sí, ahora es Esquel, ¿no? Con Paladar. Ajá. Y bueno, lo que hacemos, cerramos estos festivales con comidas solidarias, juntando dinero para una beneficencia, ¿no? Bien. Para hospitales, sobre todo. Hay 10 corderos, sí, estacas, como ves, en, sí, un círculo, sí, ¿sí? Y después tenemos los discos de arado, vamos, sí, a hacer langostinos. ¿Cuántos kilos de langostinos? Casi 100. ¡Wow! Permiso, ¿cómo andan? Muy bien. Cuenten qué están haciendo. Muchos kilos de langostino, ¿no? Sí, sí, por suerte. Un buen langostino, langostino patagónico. La idea es, bueno, cocinar para los demás. Yo los ayudo porque, chicos, hay que limpiar 100 kilos de langostinos, me dijeron. ¿Cuántos van ya? ¿Dos? ¿Próxima reunioncita? No. Aprobado. Esto es lo mejor.
felices, se vendió de todo y la verdad comimos muy rico.